Bienvenidos, queridos deportivistas, una vez más aquí a Riazor 1906. Eh, vamos a escuchar vamos a escuchar la rueda de prensa que, que dio Lucas Ayer tras el partido contra la Cultural y que sobre todo eh, al principio eh, no tiene desperdicio. Y no tiene desperdicio porque tiene toda la razón del mundo, ¿no? Eh, ya, ya os anticipo yo que, que tiene toda la razón, eh, es que es, es lógica pura, ¿no? Eh, una, persona, una persona en su sano juicio, eh, pues no se mete en la vida privada de otra persona, ¿no? Eh, te pueda gustar más, te pueda gustar menos, eh, pero... pero manteniendo siempre el, el respeto y sin entrometerte y sin en la vida de, en fin privada de nadie no por eso le doy eh, la razón a mi juicio yo diría lo mismo que él o incluso peor diría él más aún mantuvo la mantuvo el, el, la cordura verbalmente no yo yo creo que perdería Creo que perdería los papeles, eh, pero mmm, Lucas mantuvo el mantuvo el tipo y, y ya está, ¿no? Todos en la vida eh, pasamos por circunstancias eh, a, mejor, eh, a lo mejor pues eh, pues no tan agradables, ¿no? Yo no sé lo que le, en fin, no sé lo que le ocurrió eh, a Lucas. Estoy en fuera de juego sobre ese particular. A mí mmm, yo acabo de ver ahora la la, la rueda de prensa de él y me sorprendió no me sorprendió además me sorprendió mucho porque además no es un jugador que sea ya no jugador persona no porque antes de ser jugador es persona y me consta que es buena persona no eh, muy buena persona y además muy cercano y no le niega un autógrafo a nadie no le niega una foto a nadie y me parece me parece en fin, me parece de muy mal gusto que, en fin, que se, se hayan metido en la vida de, de Lucas, ¿no? Y quien dice Lucas de cualquier otra persona, ¿no? Pero esto de las redes sociales es, es lo que tiene, ¿no? Eh, no se puede agradar a todo el mundo y, y tal. Y, pero eso no quiere decir que el hombre pues, esté disgustado, ¿no? Y, y, y es entendible. Yo desde mi... Desde mi punto de vista, que en fin, pues le doy la razón, porque nadie no tiene derecho a meterse en la vida de nadie, no, nadie. ¿eh? Pero hay marujos y habrá marujas y habrá de todo en, el, en la viña del señor que se entrometan, ¿no? y, y nada más. Eh, vamos a escucharlo porque no tiene desperdicio y además eh, se le ve se le ve afectado, ¿no? y, y en fin. Eh, yo, yo le diría a Lucas, yo le diría a Lucas que, que claro es muy fácil hablarlo, no decirlo pero hay que vivirlo no también le diría que no haga caso eh, a las habladurías y nada más no y que haga oídos sordos. pero claro no dejamos de ser seres humanos y, y, y que tenemos sentimientos ¿no? y, y en fin a lo, y a lo mejor pues yo no lo sé, yo no sé repito, eh, los problemas de Lucas eh, ni, ni tampoco me interesan no porque eso es vida privada de él y nada más pero para que este hombre salga así disgustado porque yo creo que es decepcionado más que otra cosa, no decepcionado de, de, de en fin, él tendrá sus cosas, sus problemas como todo el mundo y, y, y nada más ¿no? y nadie tiene por qué meterse en la vida de nadie ¿no? Eh, Lucas, eh, yo no sé si algún día verás esto yo te, te envío todo mi cariño te envío toda mi en fin todo mi todo mi apoyo y no hagas caso hombre eh, eso no hagas caso hombre a habladurías tú sabes lo que eres y punto yo ya te escuché en la rueda de prensa y te voy a volver a escuchar porque además eres un tío un tío eh, cercano eres un tío de barrio como lo soy yo, y, y, y en fin y que nunca le niegas un autógrafo a nadie ni le, ni le niegas una un, me entiendes una, una foto a nadie ni un, ni un autógrafo y eso y eso pues eh, dice mucho de ti no y ya está no hagas caso hombre tú a jugar y punto ¿eh? sí qué tal Lucas Martínez de Radio Marca en directo bueno entonces nada vaya alegría no dos goles uno de los tuyos vuelta de nuevo después de la lesión todo salió bien pues eh, la verdad que muy contento por, eh, por estar recuperado, por la victoria del equipo, pero bueno, hay una cosa que sí me gustaría decir. Eh, lo, no me ha gustado nada lo que ha pasado pues, esta semana, ¿no? esto no va para los medios, es un mensaje a nivel eh, social. Eh, soy una persona eh, que siempre... Me han educado con principios y, y valores, lo que ha sucedido esta semana, metiéndose en mi vida privada, metiéndose con mi lesión y todo eso. Eh, me gustaría eh, decirlo que la persona que quiera venir a Begondo la atenderé perfectamente, se lo diré. Tengo el honor de representar a un club eh, también donde se ha dudado del servicio médico, donde se ha dudado de ciertas personas y nada, deciros que... No seamos cómplices, no normalicemos esto, porque estas situaciones nadie sabe lo que pasa en la vida privada de nadie. Si alguien le preocupa la vida de mi hijo, tiene una madre que lo quiere mucho y lo ama, tiene un padre que lo quiere mucho y que lo ama. Y nada más, no quiero, no quiero hablar sobre este tema nada más. Las personas que quieran saber de mi vida privada, que vengan a Begondo y les atenderé. Vale, simplemente era para eso. Y Muy contento por, por la victoria y por la lesión, ¿eh? No va para nadie de vosotros, no me miréis mal, ¿eh? No. Yo mmm, le doy la razón, le doy la razón. Uf, meterse en, en esos, en esos, en la vida privada de una persona sobre ese uf, sobre ese particular, tremendo, ¿no? Eh, yo no sé, repito, yo no sé lo que lo que se habló por 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 redes sociales, ¿no? Pero uf, tremendo, ¿no? Tremendo. Eh, Ánimo, Lucas, no hagas caso, yo no... En fin, y ya poner en duda los médicos también manda narices, ¿no? También, uf, uf. Yo, por la parte mía que me toca, que también lo, lo voy a decir, yo siempre me limité a decir, eh, en mi canal, aquí en Riazor1906, en fin, eh, sobre. Porque yo al principio cre eh, creí que era una. una estrategia de. de idiáquez, sobre tu lesión. M yo creí que era una estrategia de idiáquez para, para engañar al, al. en fin para, para engañar al, al entrenador rival, ¿no? Pero a medida que pasaron los. los, los partidos. Como no daban ninguna ninguna explicación del estado de, de salud eh, tuyo y a, en la rodilla, pues me limité a decir en eh, que el departamento de comunicación del deportivo, pues tendría que poner un portavoz médico para que diera las explicaciones oportunas para informar sobre, más que nada la afición, ¿no? Pero de ahí a meterse a descalificar a un médico o, o, o poner en duda, eh, en fin. La labor de, de un estamento médico me parece muy muy fuerte, ¿no? Jamás jamás de los jamases yo lo, lo haría y mucho menos meterme en la vida privada de las de las personas, ¿no? Eh, nada, yo decirte que palante ne niño y no hagas caso y, y pasa página y no le des importancia, ¿no? ¿eh? No le des importancia. Tú vas a lo tuyo y san se acabó que también tienes que entender que, que en fin, que, que en las redes sociales es lo que tiene. Y, y repito, repito, ¿eh? Eh, las personas, los seres humanos, pues eh, son así, eh, tan, tan, no sé, que se les va la pinza y, y ya está, ¿no? Tú no hagas caso, Neniño, tú a lo tuyo y nada más. Que además, en fin... ¿eh? Aprovecho que la dejas. Además es que no ganas nada, hombre. No ganas nada metiéndote en esos fregados y ya está tú a lo tuyo y punto. Lo que pasa es que, claro, no dejamos de ser seres humanos y si somos personas que tenemos sentimientos y... y, claro que no, claro que nos puede afectar y claro que está afectado. Yo lo encuentro hasta decepcionado, lo encuentro hasta dolido. Lógico, ¿no? Lógico, lógico. Ánimo, Lucas. Siento, no, siento tristeza, tristeza claro. por lo que se ha generado, si quieren desestabilizar a alguien, esto el día de mañana le pasa a un chaval de 20 años, 25 años, lo que sea y puede ser de otra manera. Yo ya vengo de vuelta, sé la clase de persona que soy y aquí vengo y lo digo delante de todo el mundo sin, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Era, solo lo quería aclarar eso. Para que no duda que Muy bien, hombre, muy bien. Eh, muy bien, pero no entres en esos no entres en esas guerras, hombre, porque no te no te hacen bien, eh. Porque claro que, claro que, en fin, es que yo no sé qué decir, ¿no? Porque, porque es que a mí también me da me da tristeza también y me da mmm, decepción, ¿no? Porque ¿qué, una, qué gana una persona eh, inventando cosas y, 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 en fin, y metiéndose en la vida de, de, de otra persona? Yo creo que no. En fin, me parece hasta ridículo, ¿no? Ánimo, Lucas, siempre te pasó exactamente durante durante este mes eh, lo que me pasó pues fue que tengo un esguince de rodilla nada más es lo que pasó lo lo único que bueno hay esguinces de rodilla que te pueden permitir pues volver antes volver más tarde a mí yo lo intentaba no pues la lesión no me no me permitía volver y era eso no tenía que pasar ni por quirófano ni nada por el estilo ni las películas que se han montado a raíz de eso así que respetemos también a los servicios médicos de este club que son maravillosos y eso ves yo sobre ese particular eh, siempre me referí que y que lo y que en fin sobre ese particular lo voy a seguir diciendo no eh, yo creo que con que salga un portavoz médico ahí a decir Lucas eh, tiene este problema en la rodilla y va a, y va a tener pues eh, que guardar reposo durante x tiempo no ya está y, y se, se evitan este tipo de, de Después de este tipo de cosas que son, que son hasta desagradables, ¿no? Yo, mmm, por la parte mía que me toca, si en algo molesté con decir eso, eh, yo creo que, en fin, pues, eh, pues pediré disculpas, ¿no? Sí, pero yo jamás de los lo me metí en la vida privada de este señor, ni jamás de los jamases eh, descalifiqué a ningún médico, fálteme, fálteme Dios, eh, porque además... Eh, además no tengo más que palabras de agradecimiento para pa el, pa el servicio de la medicina, ¿no? Que a mí me salvaron la vida, por cierto. Entonces, eh, entonces eh, no tengo más que palabras de agradecimiento para la medicina, repito. Y lo del tema de Lucas, pues es muy fuerte, ¿no? Que se metan en la vida privada de, en fin, de su de su vida, de sus problemas. Y, y luego. En el tema de los de los de los médicos, pues me parece ya eh, el colmo. el colmo de los colmos, ¿no? Yo creo, neneño, que tienes que pasar página, no hacer caso, sé que suena muy fácil decirlo, sigue a tu vida, sigue marcando esos tremendos golazos y callando a bocas y se acabó. Punto. Adelante, neneño, que tú. Eh, venga arriba siempre porque hay que saber diferenciar el deporte con, el, con, lo, con, el, con la vida privada de las personas ¿no? y yo creo que el deporte podemos tener una opinión del deporte que nada tiene que ver con lo, con, lo, con lo personal lo personal tiene que quedar en lo personal a mí lo que haga este señor en su vida personal no me a mí no me interesa en absoluto yo puedo tener una, una opinión favorable o desfavorable de lo que vi de lo que le vi jugar en el en el en el partido no pero de ahí a, a meterme en su vida personal en absoluto en absoluto y además además eh, es un buen chico hombre es un buen hombre este, este muchacho que después en el terreno deportivo te pueda gustar más o te pueda gustar menos y, te, y tengas una opinión favorable o desfavorable repito es otra cosa pero hay que, hay que saber diferenciar la vida privada a la a la vida a la vida a la vida de futbolística, ¿no? Es totalmente, totalmente diferente, ¿no? Nada más, ¿eh? Estoy alegre, estoy feliz, ¿eh? Estoy feliz, estoy feliz. Simplemente que estoy triste por esto, nada más. Lucas, Adrián... Cantadela. Pues, neneño, ni triste ni nada. Tú tira, tú tira pa'lante como siempre hiciste y mucha fuerza y a seguir metiendo golazos y, y punto, y nada más, neneño. La cadena ser estamos en directo. Eh, ¿Tú te imaginabas después de un mes que es bastante tiempo fuera volver así? Decía y para mí el mejor partido desde que estoy aquí en el deporte de, de Lucas ese golpeo no sé se te veía con mucha energía ¿no? Me conoces desde hace muchos años sabes de sobra que vengo con muchas ganas vengo con mucha ilusión con la ilusión como desde el primer día cuando firmé en el 2014-2015 eh, vengo por un objetivo claro que es ayudar al, al equipo de mi ciudad. Eh, y eso es lo que, lo, que, lo que soy. Y en la primera vuelta, pues a lo mejor esa iba al palo, iba fuera y no entraba. Pues ahora pues estamos teniendo la suerte de, de que entre y, y, y nada, y de ganar y de seguir en la misma línea. Y que los, y que los rivales, pues obligarles a ganar, por si quieren eh, alcanzarnos. Pero más allá de la... Bueno, yo como el, el mejor partido de Lucas, para mí estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Y lo dije lo dije en el en el vídeo anterior, ¿no? De, de idiáquez de la rueda de prensa de Idiáquez. Eh, en fin, para mí estuvo en la línea de siempre, ¿no, Lucas? Eh, estuvo en la línea de siempre, ¿no? Eh, con sus eh, filtraciones de, de sus pases, eh, su golito y que fue un golazo, por cierto. Y, y ya está no fue un, para mí no fue un, el, un partido de Lucas que vaya a pasar a los anales de la historia no fue un partido de, de, en el que Lucas eh, pues eh, rindió como viene siendo habitual en él y, y en fin y ahora le están saliendo las cosas y, y nada más no pero no fue un partido como para guardar en la hemeroteca no las ganas que efectivamente te conocemos y ahí no, no, no es imposible no pillarte pero que te respondiese no que te respondiese la rodilla el dolor todo eso tanto tiempo fuera no bueno a ver al fin y al cabo sí que en los últimos minutos también por el por el calor sí que noté un poco pues que se me subía el, el gemelo derecho y por eso ya le tuve que decir al mister pues que tal bueno habíamos hablado durante toda la semana que él me, me dijo que en el momento que sintiera algo pues que se lo comunicara y así fue intenté aguantar lo máximo posible y, y fue y fue así como se dio el partido pero a ver si me dices que me imaginaba ese golazo, oye, bueno, practico, practico. Llevo pues 31 años de, de mi vida practicando, desde los cuatro que le doy patadas a un balón allí en la Leima. Acuérdate que ya el niño dijo que la lambreta cuando estuvo practicando, un montón, ¿no? Desde el 31. Pues yo 31 los golpeos, así es. Eh, te, quería, te quería preguntar, tú que eres del deporte de siempre, uno se llega a acostumbrar de, de, de todo esto que rodea, hoy nuevo récord, la gente con ganas además de fiesta, es tremendo, ¿no? Te voy a decir una cosa, mía hoy salí al campo y tuve una sensación de que se me pusieron los pelos de punta y por eso me estaba mirando los dos brazos y la verdad que fue increíble. Es algo que es maravilloso, yo ya lo dije el, el día de, de mi presentación, el, el deportivo es esto, esto es el deportivo, la gente, la gente cuando ha estado en las buenas, en las noches mágicas que hemos vivido todos y en las noches pues ahora que nos está tocando pues, pues tragar, sufrir y, y para volver a levantar al club y volver a llevarlo donde, donde queremos y donde creemos todos los que amamos este, este club que es donde se merece que es el fútbol profesional hombre, el mosaico el mosaico fue espectacular no eh, y además aún encima con un nuevo récord eh, es de locos es que, ya, es que ya no es que qué, qué se puede decir de la afición que es, es una cosa eh, una cosa que ya supera supera todo ¿no? eh, la afición es eh, increíble, maravillosa inconmensurable, ¿no? diría yo no tiene techo um, la afición del deportivo no tiene techo para bien, claro Lucas. Y, además, y además lo demuestra en cada partido, en Riazor y fuera de Riazor, que no es, no es que solamente lo demuestre eh, aquí en Riazor, ¿no? Eh, en fin, eh, allá por donde va el deportivo, eh, mueve, mueve masas, ¿no? El deportivo es una maravilla. Da la sensación de que hubo partido hasta tu gol, que la cultural compitió bien. Te pregunto por el rival: ¿qué te pareció la cultural? Que os ganó hace, bueno, en la última derrota vuestra, ¿ha ido a, a, a menos el equipo leonés que, que te deja el río? La verdad que pues, la cultura me parece un equipo, pues de lo, pienso que de los que más difícil nos lo ha puesto, porque creo que nos ha costado mucho eh, poderle quitar la, la pelota. Tuvimos varias acciones que sí que se la quitamos arriba, pero después dominaron. Bueno, es un equipo, pues que al fin y al cabo la balanza, evidentemente cambió el partido con el, con el gol ese, pues que, que tuve la suerte yo de marcar. Y ahí creo que, pues, que cogimos nosotros mucho aire, cogimos también peso y creo que también que el equipo a nivel el defensivo estuvimos muy bien, sabemos sufrir y eso es importante en un equipo que quiere salir campeón, el mantener la portería a cero, pero la cultural la verdad que hizo un grandísimo partido eh, Vamos a ver yo ahí, yo ahí puedo discrepar, claro que hizo un buen partido la, la, la cultural, claro que sí pero en donde yo discrepo contigo es en el, en el planteamiento ¿no? Estuvisteis muy, a mi juicio, eh, que puedo estar equivocado, pero yo lo que vi, lo que yo vi en, en, en el partido o del partido, estuvisteis muy imprecisos, estuvisteis muy 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 espesos, ¿eh? Eh, os costaba mucho enlazar un, un, una una jugada más o menos eh, decente. Eh, os echasteis para atrás, de ahí vino el, el segundo, perdón, el segundo gol, ¿no? De un contraataque, ¿no? Pero, pero repito, eh, este modelo, este modelo de meter un gol y echarnos para atrás no es bueno porque eh, otros equipos de mayor enjundia eh, te lo hacen pagar muy, muy caro, ¿no? Entonces eh, yo creo que, yo creo que el modelo no es el para mí el adecuado repito lo mismo que dije en el, en el, en el vídeo de el vídeo de antes ¿no? de anterior eh, el deportivo tiene que meter un gol y seguir en la misma no concederle el balón ni el ni el, ni los el, ni el espacio del terreno de juego al rival no porque eso lo único que va a generar es es, es peligro para nosotros nos van a generar eh, mayor fluidez de, de ataques ¿eh? para, para en contra nosotros y eso nos va a producir que suframos mucho y, y en fin y un equipo de un poquito de mayor enjundia pues te lo hace pagar porque en fin es así ¿no? Porque yo lo vengo viendo eh, muy habitualmente en el mundo del fútbol, ¿no? Eh, aquel equipo que mete un gol y se echa para atrás, acaba, al final acaba, acaba perdiendo, ¿no? eh, Y eso, eh, en fin, pues eso es así. Y nosotros, pues, eh, tenemos que salir y hacer lo contrario: salir al campo, mete un gol y sigo jugando, apretando arriba, sigo eh, sigo dificultando al, al equipo rival la salida de balón. Y en fin. Y luego podrán nos podrán ganar o en fin o empatar, pero pero que no sea por echar el culito para atrás, ¿no? Lo importante Lucas es que una vitoria máis e unha xornada menos. Xavi, así é. Cuando hablas tan bien, lo único que puedo hacer es esa esa me encanta. Eres un tío de puta madre y ojalá gente sea como tú. De verdad, Xavi. Muchas gracias. Madre mía. Eh, esto fue lo que dio de sí la rueda de prensa de, de Lucas Pérez. Me da mucha pena, me da mucha pena eh, lo he dicho al principio, ¿no? Y vuelvo a decirlo aquí ahora al final. Eh, me da mucha pena que se metan en la vida privada de las, de las personas, porque es, eso es eh, horrible, ¿no? Eso es de, de, de personas que no en fin, de que son de personas que no valen, no valen absolutamente para nada. Decirte a ti, Lucas, eh, ánimo, eh, mucha fuerza, no hagas caso, pasa a la página y sigue con tu vida, yo no sé lo que, lo que pasó, repito, pues no, no seguí este tema de Lucas, eh, el, lo que le pasó ni y tal, ¿no? pero mucho ánimo, mucha fuerza en el niño y fuerza de por siempre y venga camino para segunda rápidamente. ¿eh? Fuerza de por siempre.